¿Qué tal? Buenos días. En este video vamos a hablar de la plataforma de Dentaku, va, la plataforma de Rudolf en general y cómo usarla. Es un video que lo voy a dividir en pequeños videos cortitos para que vos puedas ver el módulo que te interesa y no tengas que estar buscando en el índice toda la información. Igualmente va a ser un video breve. ¿Qué es la plataforma de Rudolf? Bueno, nosotros lo que hacemos es básicamente brindar servicios al trader, al inversor. Y lo que buscamos con esta plataforma es darte diferentes niveles de servicio para que tengas herramientas de análisis y además, bueno, tengas la parte más de análisis, ideas, etcétera, de trading. Todo está consolidado en esta plataforma. Entonces, dependiendo de la membresía y las herramientas que vos tengas contratadas, vas a acceder a una sección o a otra. Todos vamos a ver básicamente lo mismo, pero bueno, va a haber secciones a las que vas a poder ver si tenés cierta membresía y otras que no. En este caso, la que yo tengo es la que tiene todo, ¿no? Obviamente, tiene sentido. Así que vamos a repasar cada una de las secciones. La primera pantalla que vas a tener es esta, que es el home, digamos, que es donde es el dashboard del usuario. Y acá lo que vas a ver básicamente son separado por temas, el análisis semanal. El análisis semanal, bueno, es un análisis semanal, es bastante intuitivo esto, pero generalmente no hay ideas de trading. A veces suele haber alguna idea de macro, más que nada, y es en seguimiento de la macro, tanto de Estados Unidos, de Argentina. Si vos tenés la membresía de Argentina, vas a ver solo la parte de Argentina, y si tenés la de Estados Unidos, la otra, y si no, las dos. Obviamente, Global Trader ve las dos, y bueno, por orden cronológico siempre. El pre-market vas a ver lo que son los niveles de mercado, o sea, los niveles todos los días a la mañana yo subo lo que, digamos, las perspectivas para ese día y subo algunos datos que no ves en el mercado, ¿no? Como datos que calculamos nosotros y que yo tomo de otras plataformas, las cuales nosotros, bueno, pagamos, entonces tenemos esa información. Análisis de activos es más conciso, más para ir para activos puntualmente y análisis e ideas, digamos, son análisis es qué estamos viendo en el activo y las ideas es cómo lo operamos o cómo creemos que puede haber una oportunidad para operarlo. No significa que lo esté operando, acá hay que ser muy claro con esto y no es una recomendación, es darte una idea de dónde vemos el beneficio en la idea. O sea, si vemos un beneficio estadístico, probabilístico, lo que fuere, bueno, va a estar ahí, va a ser más conciso y va a ser un video más corto generalmente. Va a durar, no sé, 3, 5 minutos, no más que eso, o esa es la idea, ¿no? Y después tenemos los webinars. Los webinars son cosas puntuales que son, vamos a llamarle, es ese contenido que a vos te va a servir hoy y dentro de 5 años. O sea, va a cambiar las condiciones de mercado, obviamente. Pero una estrategia en opciones que explicamos, algún patrón de algo que estamos viendo, que te va a servir. O sea, la idea de lo que está ahí es que vos sepas que por más que tenga antigüedad, te va a seguir sirviendo, o sea, te va a funcionar. Esto es ese contenido que no tiene fecha de vencimiento ni de caducidad. Una idea de trading, la semana que viene, 2 semanas, ya está, ya pasó, se te escapó o no. Pero bueno, en este caso, esa es la idea. Y el video de acá, bueno, es el video que por ahí le damos más relevancia, que es el de seguimiento más actual, ¿no? Y acá vas a tener ideas de trading, o sea, ideas de operaciones puntuales. ¿Viste esas operaciones que no son en video, sino que son una señal que es la operación que esas son operaciones que tomo yo? Entonces esas van a estar reflejadas ahí. A veces vas a ver más, a veces menos, eso va a depender de las que yo tome, la verdad. Ese es el home. Después tenemos Trading Analysis. Trading Analysis es el overview, digamos, la pantalla general del mercado. Entonces hoy la información que tenemos es de dólar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con dólar, el MEP, el CSL, el CSL en bonos, en CDR, en ADR, etcétera. Y con el detalle, el promedio y el detalle, y bueno, el spread, que es la brecha. Vos podés venir por acá, podés ir pasando y viendo cómo está cada uno de los activos operando. Tenemos los sintéticos, que hay momentos donde, bueno, son más interesantes que otros, obviamente, que es el bono operando contra el ROFEX, o sea, calculando cómo queda el sintético. Después tenemos la caución, el dólar break-even, que es. El dólar break-even lo van a ver, es un indicador, pues una forma de verlo en realidad, que lo que nos muestra es a qué precio debiera estar el dólar para nosotros estar en break-even si colocamos a tasa, ¿no? En el caso de la caución, bueno, es sobre la caución y acá el FX es el tipo de cambio que estamos tomando, ¿no? Para el break-even. Y acá tenemos los futuros de ROFEX con el valor teórico. Acá es importante, ya que estamos viendo esto,
mencionarles que el valor, o sea, acá qué tenemos, días a la expiración, último precio operado, bueno, la variación en puntos netos, o sea, pesos que se movió, la variación porcentual, la tasa, nosotros usamos la TNA, y el valor teórico del futuro y el spread entre el valor actual y el valor teórico. Muchos me dicen, bueno, ¿y de dónde sale ese valor teórico? El valor teórico que nosotros estamos tomando acá es el modelo de carry cost, o sea, es el modelo de. La pregunta que responde es cuánto te cuesta a vos mantener este futuro. O sea, el costo en un índice, en una moneda, es el costo de la tasa de interés. Entonces es básicamente la tasa de interés de Estados Unidos, de Argentina, porque estamos hablando de dólar, peso. Si fuese dólar, euro, estaríamos hablando de otras dos tasas de interés. Y es básicamente ese modelo. Acá no tenemos el crawling peg, pero en breve lo vamos a estar teniendo. Y bueno, básicamente es eso. Y acá tenés la curva graficada. Y en el caso de las LECAP, también bastante intuitivo, la letra, las días al vencimiento, el last, la variación, el pago a finish, para que puedas verificar si tenés bien esto, porque por ahí vos tenés tu propio modelo o tenés alguna diferencia. Y bueno, todas esas cosas es importante que también sepa de dónde sale el cálculo, porque además puede llegar a haber, yo no he visto ninguno, pero puede llegar a haber un error. Y bueno, eso lo podés informar y lo modificamos, obviamente. La TNA queda como resultado. Y el dólar break-even, que es otra vez lo mismo que tenemos en la caución, el concepto es el mismo, es decir, bueno, por ejemplo, vamos a tomar el dólar, vamos a tomar la letra 13 de diciembre, ¿no? La 13 de diciembre nos da un break-even de 1.600 pesos. Nos dice que si nos colocamos a tasa y el dólar está menos de 1.600, vamos a estar ganando plata. Si está más de 1.600, vamos a estar perdiendo. Lo que esto busca es darnos una facilidad a la hora de calcular si me conviene estar parado en dólares o parado en tasa. Y bueno, esto baja un poco a tierra esa tasa de interés para decir, bueno, en qué nivel de dólar empiezo a perder y en qué nivel estoy bien. Después, un indicador de que el mercado está abierto. Y acá tenemos un indicador que es de hechos relevantes, que tiene que ver con otra cosa que lo vamos a ver en el otro video.